Veamos ahora otra variación de los lanches suspendidos. En este caso, colocamos igualmente el modo agarre único, la longitud del TRX a media pantorrilla, y en este caso vamos a cruzar la pierna por detrás, la que queda suspendida encima del TRX, para realizar igualmente una sentadilla, desplazando un poquito la pierna hacia atrás. Aquí el reto será en intentar mantener esta alineación de la rodilla y el pie, y notaréis cómo, aparte de un trabajo de equilibrio, hay un gran trabajo de la musculatura estabilizadora de la cadera y del glúteo para evitar esta tendencia del cuerpo en rotar hacia la pierna de atrás. Bien, ¿no?